compartir una tarde de música con nosotros. Somos el vocal de cámara en Chelsea's y hoy vamos a regalarles por tres obras de Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a empezar por el Laudate Dominum, que el soprano solista es Mariana Suárez, acompañamiento de piano y el coro a cuatro voces. El Laudate Dominum es el último número de una obra que está formada por cinco salmos, este es el último, y que es una pieza de regalo a la Virgen, con una expresión poética que realmente, bueno, no se puede decir que difícilmente Mozart no alcanzó en otras obras, porque Mozart es poesía en todo lo que hizo, pero este canto a la Virgen alcanza realmente un lugar muy elevado, muy emocionante, y es lo que espero que podamos compartir para comenzar este concierto. Gracias. Thank you.
definir con un adjetivo: resplandeciente, deslumbrante. Es una obra, Regina Celi, Reina de los Cielos, también de Mozart, que está formada por 4 números en los cuales se va mezclando y alternando solista, que en este caso va a ser Lucía Alonso, y el coro. Esta obra resplandeciente, llena de luz, llena de fuerza hacia esa reina de los cielos, como la de recién, de una manera mucho más recogida, le pedía Laudate Dominum, ¿no?, que nos bendiga a todos. Esta ahora es un haz de luz que nos va a iluminar. Tenemos el coro, tenemos la pianista, la solista, y ellos son los que van a ir trabajando sobre estas 4 partes que forman el Regina Celi.
Thank you.
conocer de Mozart es la misa de la coronación. Está formada por los números del ordinario de la misa, como ustedes saben, Kyrie, Gloria, Credo, Santos, Benedictus, Agnus Dei, y es una misa. Yo trataba de ponerle adjetivos a las obras y lo resplandeciente de la que acabamos de escuchar. Esta obra es imponente, sobre todo coralmente y por supuesto con episodios donde aparecen cuatro solistas, una soprano, una contralto, un tenor y un bajo. Y en esas partes que cantan los solistas, hay quien los consideró un verdadero cosa exultante de Mozart, que en ese momento tocó picos impensados, tratando de transmitir la fe y la esperanza. Se llama de la coronación, y eso no tiene un origen todavía en el que todos estén de acuerdo. Se piensa que se hizo para conmemorar la coronación de la imagen milagrosa de María en el santuario de María Plein en las afueras de Salzburgo. Eso no está demostrado, pero sea por lo que sea, esta misa de la coronación es una maravilla. Thank you.
Thank you.
Quiere ver.
el haber compartido este momento con Mozart y con ustedes. ¿Qué más se puede pedir? Les dejamos un pequeño regalito. Vamos a hacer un Kyrie de Mozart. Ustedes saben que un Kyrie es el primer número de la misa. Lo que pasa es que él estaba en Múnich preparando su ópera Idomeneo. Y entre ensayo y ensayo, escribía. Y escribió un Kyrie, quizá con idea de hacer una misa en algún momento. Nunca la hizo. Y quedó ese Kyrie que se conoce como Kyrie de Múnich. Sus palabras, Kyrie eleison, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ¿no es cierto? Solamente esas tres palabras las expresa de todas las maneras que ustedes puedan imaginar, con exigencia, con rabia, con ternura, con piedad. No hay una cosa que se repita, aunque las palabras son las mismas, la expresión va cambiando, va variando, y este Kyrie se transformó en una obrita de arte en sí misma, aunque nunca tuvo una misa que lo completara. Kyrie de Múnich, y muchísimas gracias a todos por su presencia. Thank you.
Christmas.